Bien, ahí vamos. Me llegó esta guitarra y no quería dejar de compartirles este detalle de prolijidad absoluta. Todos los componentes montados y soldados en una plaqueta. ¿Qué les parece? ¿Es verdad o es mito lo de la desafinación de las Gibson? La mayoría de las guitarras que tienen clavijero 3 más 3 tienen la mala fama de desafinar siempre la tercer cuerda, el sol. A esta guitarra le acabo de poner 0.11 y le hice una puesta a punto completa. Entonces acá va mi pequeño audio testing y si te gusta el sonido, déjame cuernitos en los comentarios. Y no te olvides que estoy subiendo contenido en YouTube, así que nos vemos por ahí también. Entonces, ¿desafinen las Gibson? Leo los comentarios. Saludos. ¡Suck!